Pues sí, decirles a los militantes del Partido de la Revolución Democrática que estén muy atentos porque ya los momentos empiezan de, pues, el jaloneo de intereses. Sobre todo es eso, no es otra cosa que no nos extrañe, que ya se acercan los tiempos y ahora sí hay que empezar a buscar, a poner orden, a pelearnos, a ver quién es el que trae la fuerza o el poder que quieren y han anhelado todos de manera particular. Entonces decirles que Foro Nuevo Sol fija una postura donde nos damos cuenta que en días pasados llevan una carta a la radio, hacen una rueda de prensa, la corriente de Nueva Izquierda, en torno al comité municipal, donde piden que ya se vaya la mesa del comité encabezada por Eloy Santos, y nosotros por ahí pues mandamos la felicitación. ¿En qué sentido? En que pues es acertado ese manifiesto, porque nosotros concluimos nuestro periodo hace más ya de un año, yo como secretario general, y yo siempre lo dije y lo he dicho, que ya tenía que renovarse el partido, y estamos totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque hagamos historia y memoria. El presidente primero tuvo secuestrado el partido a favor de Nueva Izquierda, y ahora lo tiene secuestrado a favor de ADN. Entonces ha sido un personaje que ha sido rebasado y que dejó al partido en un cuarto lugar, y que pues hizo lo que pudo y que lo reconozca. Y yo igual, mi ciclo, lo que dimos ya, ya se dio y le toca a otras personas. Pero lo que no se vale es que todo el mundo busque protagonizar, buscar sus intereses, reacomodar el partido. Y esto es sano, es bueno, se tenía que dar y y se veía venir. ¿Por qué? Porque se tiene que dar una cernida en todos los partidos, se tiene que dar una cernida para corregir los errores y reiniciar el partido, reiniciarlo, pero en favor de los estatutos, de la verdadera política y de los militantes. Pero aquí lo más importante es que la ciudadanía ya nos conoce y nos ubica cada quien. Entonces, la opinión de nosotros como corriente, pues fijamos una postura donde estamos de acuerdo en el mejor de los escenarios, que se debe de ir esta mesa, que se debe conformar una mesa alterna, que se debe conformar un interinato mientras se viene la elección del partido.